Otro verano más, estamos en Laguna Beach, ya llevamos aquí algunos días. Antes de empezar el vídeo, tengo que dar la cara porque sé que llevo como varias semanas sin subir vídeo, está también desconectada de Instagram, estamos todos bien, no ha pasado nada grave más que a veces pues la vida se complica un poco y no llegas a todo. Mentalmente también es como que está dejar el listón alto en todas partes, ¿no? Como en el trabajo, en la casa, con Pau, con Noah, y sentía que pues eso, no es que sintiera y dijese venga voy a tomarme un break, sino que he ido como priorizando cosas y esto es lo que se me ha quedado lo último y me sabe muy mal, pero a la vez estoy contenta porque muchas cosas buenas han pasado en este mes, ¿no? Es como he estado con mamás, que sabéis que era una de mis prioridades este año, que Noah socializara y yo también socializar. He tenido playdates día sí, día también. En España el mes gordo es agosto, pero aquí es como junio, julio, entonces hay muchísima gente que está fuera de la ciudad, está de viaje o está de vacaciones, entonces estoy trabajando mucho nivel. Ayer lunes era yo la única que estaba en el schedule, o sea, como que estaba en el horario toda la mañana y toda la tarde. De hecho llegamos a Laguna Beach la semana pasada y el domingo por la noche nos fuimos a Los Ángeles. Ayer después de trabajar nos volvimos a Laguna Beach y hoy tengo que dar clase esta tarde, así que yo me vuelvo con Noah, dormiré allí con Noah, trabajo el miércoles por la mañana y luego nos volvemos. Y para la semana que viene, que ya es julio, he conseguido que me cubran los dos días. El caso es que, bueno, han pasado cosas buenas, eso, he tenido como mucho tiempo de calidad con Noah, he tenido tiempo como para estar tranquila, como no para editar por la noche, para grabar, o sea, como he quitado un estrés de la ecuación. Y bueno, durante estas dos semanas, porque estoy muy acostumbrada a grabar todo lo que me parece que quiero recordar, como que nunca tuve la mentalidad de voy a tomarme un break, no voy a grabar, como que he seguido grabando, pero nunca he consistente, ¿no? Como que he grabado dos días seguidos y hoy se subió un vídeo. Entonces tengo un vídeo pues con eso, con momentos de este mes. Hay momentos en Los Ángeles, hay momentos de tiendas de segunda mano, hay momentos con Noah, hay momentos cocinando, hay momentos aquí en la playa, en Laguna Beach, muy especiales. Me hubiese gustado que este vídeo no hubiese sido una colaboración, o sea, quería subir el vídeo resumen antes, no me ha dado tiempo, así que lo estoy mezclando en uno más largo. Os pido disculpas porque sea, pues eso, una colaboración, pero también os agradezco el apoyo porque esta es una forma para mí de entender YouTube también como ya un trabajo. Así que espero que lo entendáis. Y nada más, os dejo con el vídeo. El plan del día se plantea de esta manera. Hoy es martes, Pau evidentemente tiene que trabajar, pero como Pau, como Noah y yo nos vamos a Los Ángeles a la hora de la siesta de Noah, tipo la una o así, va a tomarse unas horas libres y luego trabaja esta tarde, esa hora, para estar juntos. Entonces, nada, hemos desayunado aquí en casa. ¿Qué me traes? ¿Tu garbancito? A ver, ¿quieres que enseñemos su garbancito? Tiene un bote con garbancito, ¿verdad? Toma. Sí, muy bonito. Vamos a ir a tomar el café fuera. Toma. Muy bien, ponlos allí fuera, ¿vale? ¿Sí? Y antes de salir os tengo que enseñar el nuevo lanzamiento de Yepoda, que me cuesta quitárselo a Noah de las manos. Parece un juguete, o sea, mirad qué mono es, qué fácil de meter en el bolso, en cualquier sitio, y sobre todo, qué fácil de aplicar. Me lo mandaron hace una semana y me encanta. Tiene una protección del 30, es en stick, súper fácil, mirad, me lo he puesto ya esta mañana, cuando me he lavado la cara y me he puesto la hidratante, pero es que no deja ningún tipo de residuo ni nada. O sea, a mí después me gusta ir y extendérmelo con las manos para mezclar por todas las partes donde me lo pongo. Pero es que es perfecto para llevar on the go, en plan te lo echas en el bolso de la playa, en el bolso cuando sales a caminar por la mañana, te lo vas reaplicando durante el día. No se queda nada grasiento ni como en plan, como el protector solar de Noah, por ejemplo, que es de este que parece cemento. Lo puedes usar todo el año, pero especialmente durante el verano o si te bañas durante el invierno en el agua, es
respetuoso con tu piel y respetuoso con el océano. Es resistente al agua y además no daña los arrecifes ni pues eso, a todos los que viven en el océano o en el mar. Y es vegano, así que también es respetuoso con los que no viven en el mar. Además es recargable, compras una vez el paquete de chulo y luego, y eso también lo hace una mejor opción en comparación con otros protectores solares, que es compras uno, compras otro, compras otro. Si os vais de viaje y os apetece probar los minis, porque tienen todos los productos, los tienen en versión mini, que son perfectos para el tema aeropuertos, para el tema bolsa de aseo, aunque te vayas al pueblo, no tienes que ir con todos los megabotes. Yo me los he traído aquí a Laguna Beach, me he traído el limpiador, un serum, por supuesto la bruma, el mist half, es que ahora para el verano es un gustazo, sobre todo con el calor, en cualquier sitio y te refresca. Si usáis mi código de descuento, aparte de apoyar el canal y apoyarme a mí, os lleváis un 20% de descuento en toda la web. Y ahora sí, os dejo con el vídeo. ¿Ya está hablando en serio? Hemos terminado de comer, ha hecho Pau tacos, porque es Taco Tuesday, que teníamos todas las cosas del otro día, que cenamos el fin de semana. Me he hecho un cafelito porque me voy a poner ya en la carretera, tengo 1:20, tengo que ir a casa de mi amiga, volver al estudio, del estudio volver a casa de mi amiga, coger a Noa, ir a cenar y de cenar a casa, y mañana a las 6:30 tengo que dejarlo en casa de mi amiga, irme al estudio, trabajar de 7 a 10 y algo, y cuando termine a las 10 y algo volver a casa de mi amiga, coger a Noa, seguramente nos tomemos un café y así, y luego volveré para Laguna. Y mientras todo esto pasa, os voy a dejar con todas las cosas que han ido pasando en estas semanas que no he subido vídeo, que eso, como he dicho antes, no es que el parón haya sido premeditado, pero sí ha sido un poco de... A veces no veo bien cuál es el rumbo con el canal, porque disfruto mucho grabando y editando, y es algo que me gusta mucho. O sea, que hacía cuando no ganaba dinero porque me gustaba, y hago ahora porque me sigue gustando. Pero es verdad que paso mucho tiempo con Noa, mucho tiempo con Noa, y no me quejo de eso. O sea, me hace feliz mucho tiempo con otras madres, con otros niños, y es como... Si todo mi tiempo, o prácticamente todo mi tiempo, está ahí o dentro del estudio, y son dos cosas que no puedo, o sea, en el estudio no puedo grabar, y a Noa es como que no lo quiero enseñar tanto, y aún así es todo lo que grabo porque estoy siempre con él, y es lo que más felicidad me da y los momentos más dulces, más bonitos. Entonces como que tengo esa guerra interna de qué hago, qué no hago, estoy buscando un poco todavía mi sitio, o sea, y cuando digo buscando mi sitio en el canal, pero también buscando mi sitio en mi nueva vida como madre, o como cuanto más trabajo hago, cómo me organizo con Pau, cómo me organizo con Noa, ¿sabes? Son como muchas cosas, y a veces hablarlo en YouTube es como, siento que os estoy dando el sermón, o siento que no todo el mundo me va a entender porque no todos tenemos hijos, o porque, pues eso, porque no todos vemos la vida con la misma, con los mismos ojos. Entonces, nada, os dejo con esto, estas semanas anteriores, y nos vemos. Pues no sé si esta noche cuando llegue a Los Ángeles o mañana por la mañana. Vale, llevo mi bolso, el bolso de Noa y... ¿Sudadera para Noa tienes? Mi bolso. No, pero ahí en Los Ángeles, ¿no? ¿Eh? Ya estoy en el coche, cafelito, niño a punto de dormirse, me voy a poner en marcha. Que sepáis, es la primera vez que nos separamos. No, la primera no, la segunda, porque en verano, cuando tu tía Nina, ¿no? Pau se fue a Mallorca y se separó de esto, pero sí, es como la segunda vez. Ya ha pasado un año y se siente como la primera vez que nos separamos, pues, alguno de Noa, en este caso siempre ha sido Pau. Pero bueno, estamos bien, van a ser menos de 24 horas. Y no te he puesto la dirección exacta, nos pero va a salir. ¿Sabes? Perfecto, vale, gracias. Es que no me acuerdo, sé que es Clyde, pero no me acuerdo del nombre. ¿Vale? Ok, venga, en marcha. Y un besito, papá. Te quiero mucho, ¿vale? Buen viaje, ¿sí? Adiós. Choca. Muy bien. Te quiero, adiós. Adiós, cariño. Canta, ¿vale? How people live their healthiest. Also been like an interesting thing too is like, you can never argue that, and there's no reason. ¿Sí?
3:30 de la tarde, ya estamos en Los Ángeles, estoy aparcada a la puerta de casa de mi amiga, voy a dejar a Noah, estoy ahí con ellos hasta las 4:30, a las 4:30 me pongo rumbo al estudio. Y feliz día del padre. Felicidades, papá. ¿Cómo te ha ido tu excursión? ¿Cómo te lo has pasado? Clap, 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 clap. Aplaude, Noah. Clap, 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 clap. Qué cara de pillo. Hola, Gigini. Hola, Gigi. ¿Tostadas? Sí, ¿no? Sí. ¿Y café? Sí. ¿Agua? Sí. Dos, ¿no? Más. ¿Quiere algo más encima de la tostada? Tomate, aguacate, no. Granada. No, eso es el sauerkraut. ¿Eh? ¿Sauerkraut? ¿Sauerkraut? ¿En serio? Buenos días de viernes por la mañana. Acabo de terminar de desayunar, de darle de desayunar a Noah. Me he vestido corriendo porque nos hemos quedado dormidos. Habíamos quedado a las 9, hemos pospuesto a las 9:30 porque nos hemos quedado dormidos Noah y yo. Y Pau. No sabía qué grabar esta semana porque he estado socializando un montón. O sea, el lunes fue fiesta aquí, estuvimos arreglando la habitación de invitados. He estado cosiendo un montón, he estado... Pues eso, el lunes estuvimos arreglando eso, cosiendo. El martes fue vuelta al trabajo, preparé mis clases del martes y del miércoles. El miércoles por la mañana quedé con una mamá, el jueves quedé con otra mamá, hoy he quedado con otra mamá. O sea, estoy como a tope en ese aspecto. Hoy tengo un plan guay. Esos amigos han comprado una casa, entonces ella quiere buscar una mesa de madera antigua y son carísimas, carísimas es en los miles las que encuentra online. Entonces vamos a ir a un sitio a mirar una y antes de eso vamos a ir a tomar un café y luego hay un sitio en Berry que se llama The Mart Collective, una mega nave donde diferentes marcas o diferente gente, ¿no?, vende cosas antiguas, ¿vale? Entonces está como todo junto, pero en realidad son mini apartaditos, ¿no?, como si fuera una feria. De hecho, Lon Fox, que muchas cuando se ha hablado de él, me habéis dicho que le seguís, tiene una mini tiendita allí. Entonces ella quiere ir también allí. Y está todo en Venice, así que hemos organizado como una mini excursión por Venice. Vamos a ir a este sitio, vamos a ir a ver la mesa y vamos a ir a tomar un café. Así que esta mañana no hay café, pero eso, hay café fuera, en un sitio muy guay. Vosotros ya habéis estado conmigo cuando vivíamos por allí, pero vamos a repetir hoy con mi amiga. Eso ahí. Eso no va ahí, ¿vale? Eso no va aquí, ¿vale? Toma.
Gracias. No, cariño, no. Ven, 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 ven. Vamos a ponerlo aquí, ven. Aquí. No, no me guardes cosas que no van, cariño. Eso es de los biberones. Toma, ponlo aquí. Ponle la tapa. La pone. Ven. Venga, vamos a ponerla en el armario, ¿vale? ¿Vamos? Vamos, venga, vamos todos. Vamos todos, ven. Sí, ven por aquí. ¿Es comfy? Ok, quítate, quítate, quítate. Our neighbors have these beautiful palms that are satisfying to vinegar. Sí, ¿no? Al pues, pues, al lado no le dejas. Sí, le dejas patatillas y come lo mismo, ¿no? Muy mocoso. ¿Qué? Muy mocoso. Te traes un mantelito. ¿Quieres algo a beber? ¡No, mira! ¿Qué es? ¿Qué es? Mira qué cajacho. ¡No, mira! A ver qué hay dentro. ¡Oh, my goodness! ¡Noah! ¡Oh, my goodness! ¿Te gusta? A ver... ¡So wow. fun! Es como el del gimnasio, Noah. ¿Ya? ¿Ya? Gigi, no se puede morder esto, ¿vale? Sin sentarte, no. Sí, párate. Sin bajar. Muy bien.
hace falta que te sientes. Muy bien, vamos. ¡Buenos días, beach! ¡Buenos días, playa! ¡Vamos! Hoy hemos salido a dar un paseo y a tomar el café fuera. And I don't care, as long as you just hold me there. You can say anything to me, making me feel like you're loved by somebody. I can feel the bad nights when I'm with my baby, yeah. When I'm with my baby, yeah. Happy birthday, Noah!